Buenas, gente, ¿qué tal? Bueno, vamos allá otra vez. Pues de mi semana de guardia, que no me apetecía un carajo hacer directo, la verdad. Vamos allá con jueguito nuevo. A ver qué tal está este. Dicen que es que la gente no me sabe decir si es un Metroidvania, si es un estética arcade. Unos me dicen una cosa, otros me dicen otra. Vamos a dejar que enfríe un poco. Hostia, con la cámara no se ve. Voy a mover la cámara. No se le ve un carajo. Bueno, tampoco creo que haya mucho que leer, pero vamos a moverla. Vamos a mover la cámara para aquí abajo. Aunque tape un poquito. No, voy a ponerla del otro lado. Vamos a ponerla aquí. ¿Dónde estaba antes inicialmente? O arriba, es que no sé. Por culpa de la puta cámara no me estoy enterando de la historia. Básicamente que había una bruja en un barco y los convirtió en ratas a todos. No lo sé. Que como no sé en dónde. Me imagino que la vida estará en el otro lado. Entonces, para molestar lo menos posible con la cámara. En principio me voy a coger al. Bueno, la verdad es que tiene buena pinta a todos. Sé que el de verde va a puños. El de la chaqueta azul va con espada. La otra es en plan japonesa, que creo que va con un bastón. Y la otra tipa no sé. La noche está llena de peligros. No esperábamos esto. Maldita Flora Burr. Esa bruja nos ha transformado en ratas y ha secuestrado a mi hijo Timothy. Me cuesta un poco bien también para vosotros, prisioneros. Cuando lleguemos a casa, nuestro rey Jorge III os condenará a muerte por alta traición. Es el destino de todos los que se rebelan contra el reino de Gran Bretaña como vosotros. No esperéis un juicio justo. Pero irónicamente, estáis de suerte esta noche. Mi desgracia puede ser vuestra salvación. Un capitán nunca puede abandonar el deber sagrado que tiene con su barco de tripulación. A cualquier precio, para mí o para mi familia, tengo que darme para custodiar el barco. Así que os propongo un trato. Rescatad a mi hijo Timothy y derrotad a Flora Bourne. Tráeme esa bruja viva o muerte y quedaréis libre de cualquier cargo. Entonces, ¿hay alguien de ustedes lo suficientemente loco como para capitanear esta misión? Vamos a ver. David Douglas, colono americano, recientemente alistado en el ejército continental para luchar contra el Imperio Británico. Hay que darle a unirse, si no, no me deja. Buffalo Calf, cazadora Cheyenne, detenida mientras liberaba los caballos de un destacamento inglés mientras los soldados dormían. Hola, chiqueta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Busa, esclavo fugitivo de la isla de Barbados, líder de un grupo de rebeldes contra la esclavitud. Akane Yamakawa, una bugeisha. ¿Pero qué coño es eso? Japonesa guerrera del Shogun en una misión secreta en América. No sé qué coño es una bugeisha. Pero vamos a empezar por este, voy a probar los dos. ¿Te puedo preguntar algo sin malos rollos? Sí, preguntar lo que quieras. ¿Preparado para la aventura? Es que me gustaría que me dijeran qué armas lleva cada uno. ¿Esto irá con arco a lo mejor? No lo sé. Bueno, voy a pillar este. Lleva una espadita y. ¡Ah! ¡Puedo jugar con él! ¡Ah! La putada que no puedo jugar con el arcade stick, que ya lo estuve probando. Pero mira, puedo jugar con la camiseta. Alto, no se permite la entrada a nadie en este momento a la vez de reparaciones que estamos haciendo. No necesitas ser el capitán. No sé si esto tendrá coleccionables. Golpe normal. Esto es una defensa. Hostia, eso es un bloqueo. Chungo. Toma este amuleto. Flora lo perdió cuando escapó a toda prisa. Tal vez sea útil en tu misión. ¿Estáis enfadados conmigo? ¿He hecho algo y estáis molestos? ¿Por qué? Yo no tengo un problema con nadie que yo sepa. No tengo para nada.
Este es el problema que tenía con la arcade stick. Que sí que me funciona, pero no tengo un botón para el táctil para abrir el inventario. Es una putada eso, tío. Es una putada. ¿Y dónde me equipo esto? ¿Dónde me equipo? Ah, aquí, joder, vale. Hostias. Yo ya te digo, por mi parte, yo no tengo ningún problema contigo ni con nadie, de hecho. O sea. De hecho, llevo un montón de tiempo sin jugar, bueno, sin jugar a la Play, sin meterme a GTA, sin jugar a nada. O sea, yo estoy jugando a mi bola, al Dark Souls 3. Tengo 2 semanas de guardia, o sea, yo no tengo problemas con nadie. ¿Y este puedo hablar? ¿Cómo hablo con este? ¿Cómo hablo? ¡Ah! ¡Para arriba! Me pregunto porque cuando entré para jugar al GTA V se encuentran todos. Buah, pero yo hace que no juego al GTA, pero muchísimo, ¿eh? O sea, yo llevo sin entrar al GTA 2 meses, ¿eh? No, no, a mí no me tiene que pedir perdón, ¿eh? Para nada, o sea, no. No tengo ningún problema contigo ni con nadie. Realmente Blacksmith está siendo muy amable al darte esta oportunidad. Es mejor que se agradezcas. Vale. Muy bien. Hostia, mira que. Me mueren los gallumbos de este. Puse L1 para abrir el mapa. Vale. Porque aquí hay una X marcada. ¿Puedo? No, no, no. No puedo hacer nada en la X esta. Imagino que no sea para nada, pero bueno. Había un tesorito por ahí. Yo pienso que desde aquí no voy a llegar. Pero ni de puta broma. ¿Si tiro esto para el agua? Bien, no pasa nada. Oído, cocina. ¡Y! ¡Hostia! Pues he llegado. Me da un puto peso. Has conseguido manzana, vale. ¿Esto para qué vale? Restaura. Vale, obviamente. Puse R2 para abrir. ¡Me cago en la puta! ¡Qué puntería la mía! Bien, atajo rápido. Estéticamente el juego está muy brutal, ¿eh? Está muy guay. Muy, muy guay. Benjamin, quiero decir, Benjamin el herrero no está aquí en este momento. Ven más tarde y tal vez puedes echarle una, tal vez puedes echarle una mano. ¿Le cimbro a esto? ¿Pasa algo? Esto es para pegarle, para entrenar el salto, ¿no? Y estas mierdas. Por el amor de Dios, tenemos nuevos reclutas. Estás un poco cascado, amigo. Hace tanto tiempo que no teníamos nuevos reclutas. Recuerdo al último, el joven Jimmy. Qué gran alumno. Luchamos juntos en Port Royal y lo hizo muy bien, Jimmy. Pero desgraciadamente perdió la oreja en esa lucha a muerte con cucharas. Es el puto John Wick. Saca orejas con cucharas y con lápices. ¿Habéis podido llegar al almirante? Pero sin oreja, el gorro no se lo aguantaba en el sitio. Bueno, esa es otra historia. Escúchame, novato. ¿Qué son las lecciones marciales del mayor? Voy a darle que sí. Por si hubiera un trofeo del tutorial. Por supuesto, no quiero perder la oreja como Jimmy. No, gracias. No, pues me va. Demasiado fácil. Nos ha jodido. Pulsa arriba. Ah, vale. Vale. Hagamos algo de ti. Soy un puto pro player. Me lo voy a dar a este, que igual es el que le toca zumbar. Pulsa X para saltar. Ajá. Ataques muy básicos de este tipo de juego, realmente. Hostia, que este se mueve, párate. Esto ya va a ser lo más complicado. Lo del contragolpe este me parece a mí que va a ser jodido. Porque no te lo hace al momento que pulsas el puto botón. Entonces cogerle el rollo a esto va a ser lo más complicado. Ay, tío.
Hostia. ¿Qué me das? 100 de oro. Muy bien. Me gusta. Sube por arriba, ¿qué pasa? Parece que hay una tienda. ¿Qué pasa? Pelirrojo. Ahora, amigo, soy el intendente a cargo de suministros y provisiones. ¿Se compra alguna cosa? ¿Qué pensará? No esperabas que los suministros fueran gratis, ¿no? Pues sí. Hemos perdido mucha carga en el naufragio y hay que racionar lo poco que vamos recuperando. Pero estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo comercial, ya me entiendes, sí. Pagando pasta. Remedio curativo. Úsalo para volver a la tienda de Robert. Se rompe al usarlo. Reinicia el árbol. Hostia, que hay habilidades. Una porosidad y deteriorada que aún puede iluminar habitaciones oscuras. Esto es lo que voy a tener que comprar. Ovillo de lana de mala calidad. Digo, ¿qué son los ovillos de lana? Ay, gata. ¿Para dónde fue Walter? ¡Walter! ¡Walter! Muchacho, es un holgazán. Si no acabo de construir pronto el puente, no conseguiremos un buen poco de suministros en la vida. Si lo ves, le de mi padre que espabile, o estará pelando patatas durante un mes. Por aquí puedo ir. Sí, y hay un cofre. Para arriba. Un cofre y aquí hay jarroncitos. Pero me romper, obviamente. Este es sobadísimo, ¿eh? Este es el Robert este. El Walter, perdón. Walter, pabila, cojones. Cago en tu puta madre, Walter. Oh, que se respamen los jarrones, total. No dan nada. Ya pueden dar moneditas o algo. Digo yo. Cuidado, Flora y su banda están infestando la isla a su paso con un ejército de monstruos. ¡Ay, hijo de puta! Que pensé que este no era ya enemigo. Pensaba que era del mapa. Joder de ruta. Bueno, por aquí me imagino que irá al puente, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¡Ah, no, coño! Mira dónde va a dar. Oh, guay. Atajo. Un atajito. Hostia, tienen un montón de vida los enemigos, ¿eh? Uy. Bueno, guay, hostia. ¿Puedo llegar hasta ahí? No, ese es el puente, además. Espera, ¿qué está pasando? No he mirado ni los trofeos del puto juego. Detente. ¿Quién eres, fantasma? Eres un fantasma, cuida tus modales, ¿cómo no? Eres un puto fantasma, eres un Obi-Wan de la vida. Soy Wu-Jun, emisario de los Shen del Mar del Sur y he estado deseando salir del amuleto. ¿Cómo es posible? Esto es brujería. Mi pequeña cabeza de rata no puede entender todo lo que existe oculto a los confines del tiempo. Déjame explicarte. Uah, se viene rollazo, ¿verdad? The eye of the serpent has passed hand to hand around the world for centuries. We have always shown our favor to the master of the eye of the serpent, and ever have we charged a fair price for it. Some have attempted to destroy it, but the eye of the serpent remains to observe the world. In its recent history, Flora Byrne stole the Eye of the Serpent in the Caribbean. Flora is now beginning to grasp the power she has in her hands, and her abilities grow by the hour. Así que todo esto se debe a unas joyas. ¿Por qué los piratas tienen una obsesión con las cosas brillantes? Suficiente, no hay tiempo para más explicaciones. Flora Byrne tiene el anillo, la otra parte del ojo de la serpiente que se separó cuando se lanzó el poderoso hechizo.
Este entró conmigo por mis servicios. Debe encontrarla y te ayudaré. Aquí, Homer. Homer, y aquí hay un hombre que cree poder ayudarte. ¿Batman? Hola, Chris. No, un científico. ¿Batman es científico? ¡Que no es Batman! Hay una forma... El único problema que le veo a este juego, que ya lo he dicho, es que no tenga cooperativo online. O sea, es, me parece un fallo eso. Un juego de... Ya me pasó lo mismo con Asterix y Obelix. Que tampoco era... Era cooperativo. Nombre de Adisland. Y está en el carrito de la compra. En el aspersor para que salga recién. ¿Sabes qué pasa? Que ayer me vi el tráiler. O sea, pero, y... ¿pero qué has hecho, Alex? ¿Pero qué has hecho? El Eike envió ahora lo que le mandé por la mañana. Me metió debajo. Pues eso, Chris, que ayer me vi el tráiler y la verdad es que moló bastante, que no te voy a mentir. Lo que pasa es que tengo un problema con... Es que el Dying Light no me enganchó nada. No sé si es por lo del parkour o no sé, pero tiene algo que no... Muy bien, abuelo, basta de chachar. Tengo prisa por quitarme todo este pelo de la cabeza. Pues dámelo a mi hijo de puta. Yo me he encomendado dos misiones y los dos tienen el mismo nombre. Parece que la llamada Flora no sabe hacer amigo. Recuerda que tu compañero de prisión puede ayudarte. Tus compañeros de prisión, vale. Y ahora mi primer favor es despertar tu elemento. Tú este ya lo has jugado, ¿verdad, Chris? Sí, lo has jugado, que te vi el vídeo. Y que dice que una pasada, hazle caso. Sí, hombre, que yo le hago caso siempre. Ya, y el tráiler de ayer me moló mucho. Los otros personajes, ¿qué armas llevan? Sé que la otra rata, el grande, va a puños. La chinita va con bastón, pero me falta una. Hey, ¿qué pasa, Only? ¿Cómo estamos? Hay uno roto. Mierda. ¿La que es india? ¿Qué arma lleva esa? No me digas un arco, porque sería muy típico, pero... ¿Has cargado los dos? Sí. ¿Con dagas? Hostia, pues puede molar, ¿eh? Me puede molar la idea. Habla conmigo para recuperar la salud, desbloquear habilidades y cambiar. A ver, lo que estaban es quietos. Pero... Elige... Ah, mira, que puedo cambiar de personaje. Un chorazo a cada uno. Voy a hacer una cosa. Voy a mirar los trofeos. Porque siempre es el típico de trofeo de pásate el juego solo con un personaje. Mierda, el perfil, no, gilipollas. Es que ni los he mirado. Siempre hay el típico trofeo así. Además, me descargué las dos versiones. Ahora estoy jugando la de Play 5. Pero me descargué la de Play 4 a ver si me iba con el arcade stick. Y es que me falta el puto botón del panel táctil, joder. Eso fue un fallo, no me di cuenta yo de eso. Derrota a todos los jefes, ni siquiera los intentos. Joder, macho, es que tampoco me están contando nada los trofeos estos, ¿no? No descubre 100% del mapa, cosa que no voy a hacer. Nivel 15, derrota a cada enemigo de cada tipo. Utiliza los dos catalejos. Todo lo Vale, tiene pinta de que voy a poder jugar con quien me dé la gana. Exacto, vale. Vale, pues voy a ir probando los personajes conforme vaya. Y puedo subir de nivel ya. Comprar alguna habilidad o algo. No puedes tocarme. Vale, tenemos. Hostia, lo de los parries pinta chungo, ¿eh? Pinta bastante jodido. Aumenta tu ataque en 5. Aumenta tu probabilidad de crítico. Esto es magia, ¿verdad? ¿Puedo comprar algo? Ah, que se descubre. Que va con pasta. 300 pavos. Joder, puta. Pues nada. Habrá que matar bichos. Bichería y ama. Hostia. Me falta un botón para liberar tu nuevo poder. ¿Qué nuevo poder? Sí, le estoy dando al triángulo. Ah, vale. Que puedo disparar. Me falta un botón. ¿Cómo? Ah, que me ha matado, vale. De. Que haga un dash. Por ejemplo, una voltereta o alguna apoyada de estas también me falta. Y más en este tipo de juegos. Joder, no sé. Hostia, hostia, como le pide el rollo lo del parry. Esto ni Sekiro, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Hostia. Hostia, hija de puta rata. Yo pensaba que eras colega. Mi pasta.
El juego está estéticamente es muy guapo, ¿eh? Me gusta mucho. A ver, voy a ver aquí. Que esto no lo tengo aquí unido. ¡Hostias! Ah, vale, era esto. Siento la magia en este lugar, quizás puedas hacer uso de ella. Encuentras las otras puertas ancestrales para transportarte a diferentes. Ah, que viaje rápido, guay. Wait, wait, wait. Desbloquear una. No tengo pasta. Joder, me cobráis hasta por abrir atajos, tío. Hay que ser cerdo, ¿eh? Mierda. ¡Eh! Voy para aquí. Este no le doy ya ni oportunidad. Por cierto, he estado mirando ayer en lo del Dark Souls 3 y me quedan solo dos zonas para acabarme el juego. Con la tontería. Más de veces aparte, claro. Pero joder, me queda el pico del archidragón y no sé qué más. Que ayer ya me metí en el pico y ya de hecho me maté al puto dragón del principio. ¡Ay, qué mierda! Pues ya te dije que ayer estaban los gemelos estos de mierda. De la madre que lo parió, que encima me lo revivió el otro, ¿sabes? El pequeñín, que yo eso no lo sabía. Y va y me lo revive. Yo me cago en la puta. Pero sí, me quedan dos zonas. Ayer me maté al dragón, del que sale al principio del pico. Y no avancé más porque ya se hacía tarde. Tienes que desbloquear otra puerta ancestral para poder viajar. En serio, tío. En serio. Pero ya está desbloqueada esta, ¿no? Entiendo, o sea, sí. Soy nivel ciento y pico. Pero, ¿sabes qué pasa? Que perdí un final. Porque cogí los ojos de la guardiana esta. Hablé con ella. Y no se los entregué. Pensando que después me iban a dejar. Me iban a volver a dar la opción. Y no me la dan. O sea, he perdido un trofeo de un final. Fue una me cago en su puta madre. Que sería lo normal. O sea, que te den la opción de volver a entregárselo, ¿sabes? Y me dijo no. Mis cojones. Entonces ahora tengo que hacerme, porque creo que hay dos trofeos de dos finales diferentes, o tres. Y el final normal que voy a hacer ahora no tiene trofeo. Bajo. Pero está muy mal eso, de que no tienen la opción de volver a ofrecerle los ojos, joder. Y después le daré todo el rato, a ver si me pasó el pico. Vale, si voy por aquí abajo. Espérate que aquí hay algo, aquí hay una ostra. ¡Ojo, puta! ¡Cómo salta! Siempre me pasa lo mismo con los Metroidvania estos, tío. Que quiero ir por todos lados, quiero verlo todo. Mira, aquí hay un cofre. Lo me ha rentado. Vale, ya podría subir el poder perfectamente, ¿eh? Con la habilidad esta. Basta. Bueno. Mira, esto también tiene zona para ir para abajo. Pero. Toma cofre guapo ahí. Hostia, cómo subo, ¿eh? Conseguido taza de té, me imagino que esto será para recuperar vida, no sé. Bien, se lo ha puesto ahí. Toma ya, de cofre en cofre, sándwich sabroso. ¿Y por qué por arriba está en rojo? ¿Por qué la zona de arriba? ¿O es por donde acabo de venir? No es por donde acabo de venir. No sé. Tengo que dar la vuelta para donde estaba la otra tipa. ¡Ay, mierda! ¡Cómo en la
a saltar. Dame armas. Venga ahí. Eso había un... A ver, no está bien porque hay un cofre. Peluca rubia, en serio. ¿Me puedo poner una beluga? Objeto, estado. ¿Y cómo? ¿Dónde está eso? ¿Y? ¿Dónde está eso de las pelucas y su... Esta madre, ¡ay, mierda! Bueno, dice. Bolsa del tesoro, habla para otros tesoros que he recogido. ¡Ah! Vale. Hostia, ¿también tienen skins? Qué guay. La zona esa roja no será un boss, ¿verdad? Hijo de... No, follar. Guau, sí tiene pinta. Ya voy, Timothy. Ya voy. Dame el niño y tal vez te deje ir. ¿Me estás tomando el pelo? ¿De verdad esto es lo mejor que Blacksmith pudo encontrar para capturarme? No perder mi tiempo en esto, fatso, deshazte de ellos. Adiós, rata. Tú eres otra rata, gilipollas. Primer boss, el barrilete. Vaya, vaya, si tenemos aquí una rata con ganas de jaleo. Llevo tiempo encerrado en ese barco. Ya ni me acuerdo de la última vez que estuve en una fiesta. Me parece que la fiesta ha llegado esta vez a Fatso. ¿Bailamos? Lo siento que vayas a poner, mi tipo. Joder, qué topicazos, ¿no? Voy a golpear tan fuerte que te haré bailar las orejas. Joder. El arte está muy guapa, ¿eh? ¡Uy! Que me da barrigazos. Si hago... ¡Mierda! Me he comido... ¡Hostia, chaval! ¿Cómo quita este? ¡Hostia! ¡Ah, que no llego! ¡Hijo puta! ¡Ah! ¡Uf! Quiero saber si hago esto. No, no, no lo, no, no lo paso, ¿eh? ¡Mierda! ¡Ah! No lo paso, no lo paso. Vale, ¿pierdo almas si... si muero? Algunas sí pierdo. Porque tengo 275. Y antes tenía 400 y mucho. Me quitan bastante, ¿no? Hola. Le estoy dando al puñetero círculo. Voy a subirme de ataque. Voy a subirme de ataque. Este aumenta en 5. Lo he comprado. Sí, ¿no? ¿O no? Sí, lo he comprado. Sí. Vale, tenemos 5 de ataque más. A ver si ahora le hago un poquito más. Solo un poquito. Aumenta el daño crítico. Aumenta tu poder más. Es que a mí las magias. Las magias no me van mucho. No soy muy fan de los magos. Ni... El único juego que jugué con mago, que recuerde que me lo pasé de puta madre, fue el Dragon Age 2. Que además el mago era el personaje canon. Realmente, que era el de la portada. Y fue el único juego que me lo pasé bien cuando jugué el mago. El resto... no me va mucho. Me cago en la puta que me he caído. Bueno, puedo ir por aquí. Vale, pues por aquí. Estoy aquí de nuevo. Hostia, mira mis almas. Dámelas. ¡Ay, hijo de puta! Pero dame las almas. ¡Me cago en! Ahora más. Hostia, sí, hombre, ahora le quito mucho más. Quieras que no. Joder. Lo que pasa es que tengo que acostumbrarme a cubrir un poco. Porque es que estoy dando a cubrirme y hostia. ¿Qué viene? ¡Hostia! Me he comido un guantazo guay, ¿eh?
que me los como todos, ¿eh? Le estoy dando al bloqueo y se lo pasa por el forro de los cojones, ¿sabes? Me lo pasaré un poco de... No me des con la puta barrigola, tío. Buah, me ha ido justo, ¿eh? Abusón, has ganado porque me faltaba el café de la mañana. Joder, tío. Es lo que hagas, no vas a poder detener el plan de Flora. Nos volveremos a encontrar, entonces sabrás lo que es el dolor. Bien, primer trofeito. Nuevo nivel. Supongo que para adelante habrá... para mejorar y esas cosas. Arriba. ¡Jo puta! Que me ha saltado encima la puta rata esta. Para mí. Nada aquí, hombre. Me hacen mucha gracia los cangrejos. ¡Hostia, que era explosivo! Joder. Vale. Para abajo, ¿eh? Para abajo, para abajo. Podrían dar oro o algo, ¿no? Los jarrones. Así como quien no quiere la cosa. Vale, ¿será otro teleport? No, elige tu héroe. Vale, vamos a probar. Claro, la pregunta es, si yo cambio de personaje, tendrá otro árbol de habilidades. Claro, entiendo. A ver, vamos a probar. Vamos a probarlo. Esta tiene 152 de vida. Sí, sí, sí. Uah, qué pereza, tío. Qué pereza. Sí, mola. Pero, por ejemplo, si eso tiene como handicap de que no puedas cambiar de personaje entre pantalla y pantalla, porque ahora si no mejoras a esta vas a notar que te van a reventar, cosa que con el otro no pasaba. No sé si me explico. A ver, ahora porque es al principio, pero cuando estés un poco más avanzado. Hombre, esta tiene buena pinta, ¿eh? Esta me va a molar. Esta me va a molar, ya os lo digo ahora. Lo de las llagas y lanzar cuchillitos me mola. Pero no, me voy a centrar en un solo personaje. Búfalo es la caña. Este es el que va. Este es el Broly del juego. Este es el Broly. Vale. Vamos a probar la última. Yo pienso que... Buah, esta también, con la naginata también, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que es muy lenta. Es un poco lenta. Qué guapo. Buah, yo pienso que me van a molar todos. No, voy a jugar con este de momento. Porque pienso que va a ser el personaje más equilibrado. No elegir héroe, no, joder. Me estoy liando. Habilidades. Mejor habilidades, vale. Entonces, esto... 700... Deja de hacer esto. ¿Esto qué hace? De ver. Giras dañando a los enemigos a tu alrededor. Esto es para aumentar la probabilidad de crítico. Ya, pero es que quiero llegar a esto. Quiero llegar a aumentar la salud y la... Hostia, la defensa, tío. Ay, no, es que no me da para 600 y estos son 450. Vale. Yo pienso que la búfalo es la que más me va a molar, ¿eh? Pienso. Pero este también me da que es el más equilibrado entre todos. Ay, no, amiguinho, ahora no me la cuelas, ¿eh?
Ahora no me la cuelas. Bien, típico. Mierda. Típico movimiento de. Joder. Dani, espabila. Cojones. Dirán que el juego dura 5 o 6 horas, pero eso sí vas a piñón a la historia, porque si te pones a explorar como hago yo, a mí me va a durar el doble. Bueno, la puta almejita, tío. Este es más duro, ¿no? Me parece a mí. Esto me recuerda al Resident Evil 4 con las serpientes que salen de las puñeteras cajas, tío. Vale, desbloquear puerta por 200. Menos mal que no me suben el precio de ellas. Bien, ya podría. Tenemos aquí unión. Cueva del pescador. Me voy para abajo porque esta zona aún no acabo de revisarla. A ver cómo vamos por aquí. Esta zona parece que está completa. No parece que haya camino por ningún lado. Bueno, por allá. No creo que haya daño por caída, ¿verdad? ¿Y esto? ¿Esto es un atajo o algo? ¿Puedo romper la cuerda? Sí, es un atajo. Bien. Es que mira el daño que le hago a este. Le hago muchísimo daño. Agujero de la rata voladora. Vale, esto también es zona nueva. Es que no quiero aún abrir zonas nuevas. Necesito haber completado esto. ¡Hijo puta! Descomoncho. Qué típico esto también, ¿eh? De este tipo de juegos. Sepa aquí. Vale, y por aquí también abriría otra zona nueva, claro. No, aquí tenemos boss. ¿Por qué me habré metido aquí? Espera, ¿qué está pasando? Buah, combate en el agua, tío. Ya solo me faltaría que me ralentizara. Mis disculpas, mi chiquitín es par con palabras, pero sus acciones hablan por sí solas. Soy King Clapper, el rey de los cangrejos, y gracias a la gran y amable Flora, ahora somos más poderosos que nunca. Solo con pensar en los tesoros que nos dará Flora en agradecimiento por destruiros, me castigan las pinzas. No seas avaricioso, cangrejito, déjame pasar y de paso dame todos tus tesoros. Los necesitaré para vivir de lujo al terminar todo esto. No me hagas reír. Este va a ser el botín más fácil de conseguir de cuantos hemos acumulado, ¿verdad, chiquitín? Apresta a su mequetrefes. Me cago en. Qué guapo, tío. ¡Hostia! Hostia, como. Me libro de esto. Vamos a hacer un combate a lo Dark Souls. Corriendo. ¡Mierda! Pero eso no funciona. Hostia, pues solo me queda un. Hostia, esto no me cura. Estoy jodido. Esto no me cura. Buah, estoy muertísimo. Es que tiene que hacer el dash dándole para abajo. Y esto es una mierda. Es una puta mierda. 3. Es que no me llega para nada. No me llega. Pierdes muchas almas por morir. Aunque no las pierdas todas. Sí que pierdes muchas. Por menos la mitad, ¿no? Que igual este boss es muy. Muy fuerte para ahora. No lo sé si estoy yo metiéndome bien o no. En principio. Que estoy del otro lado.
Es que tampoco veo que a los bosses se les pueda hacer un parry de estos, tío. Eso es una putada. Vente, rata. Mónica. Y claro, es que tampoco tengo para curarme. Tengo que viajar a donde está el otro. Porque es que sin curas no voy a hacer una mierda. Tengo que transportarme. Hostia, lo más que... Estoy lejos, ¿eh? Si hiciera el puente de una vez. ¡Hostia! Vale. Tendría que dar toda menos vuelta a la que estoy dando. ¡Despierta! ¡Despierta! Vale, tenemos remedios curativos. Espérate, ¿no había uno que...? Vale, puedo llevar tres. Esto hace falta para algo. Voy a escuchar. Es lana, sé cuál sea el animal del que proviene. No creo que tenga mucho tiempo de vida. Bueno, por lo menos tengo ya para curarme. Farmeando ahí un poco con esto. No da mucho, pero por lo menos algo es algo. Vale, aquí podemos mejorar. Ahora sí que me da para aumentar la vida. Uf, no sé si aumentar la defensa, eh. Bueno, defensa no puedo, no tengo pasta. 30 puntos de salud, vale. ¿Y por qué esto me sale en inglés? No jodas. Hostia, ¿cómo se subió ahora para allá arriba? Ya por aquí. Creo que no puedo subir, ¿verdad? Porque me he tirado para abajo. Y hasta ahí no llego, tengo que dar toda la vuelta. Joder. Joder, tío, es que no le he pillado el timing a esto, eh. Cuando pienso que lo tengo pillado, me pone. Ay, que no llego. Vale, teleport aquí. Vamos a darle otro. No, para el otro lado. Para el otro lado, amiguinho. Aunque esta cueva. Sí, sí, tiene continuación. Quiero mirar. Vale, a ver.
porque no le veo yo... Es cierto que no parece difícil. Es que no, ni con esto. Nada, paso por debajo y ya está. No me voy a... ¡Hostia! Vale, llega hasta media pantalla. Mierda. Vale, eso es nuevo. No me gusta. Ahora sí que me va a cascar, pero vamos. Me he zafado, ¿eh? Ya no zafo tanto. ¡Bah, tío! Esto fue un puto Dark Souls, tío. Ponte las pilas, no tenemos todo el día. Vete a tomar por saco, chaval. Vete a la mierda, un poco. Porque si pudiera hacerle parry a los putos bosses, o soy yo que estoy llevando el timing mal. Joder, está ya a tomar por culo, pero ¿qué me estás contando? Vale, o sea que tengo que hablar con el otro para cuando me muera volver para aquí. Vaya mierda, ¿no? Vaya mierda. Vente. Que te voy a dar una darile. Yo imagino que los bosses también se les puede hacer parry, ¿no? Se tiene que poder. Pero está más para allá. Mira por abajo, por cierto. Era por abajo. Aquí está mi colega, el explosivo. No sé cuántas almas llevo. No sé si me dará para mejorar algo, lo que sea. Quiero mejorar mis habilidades. Pues que tampoco tengo mucho. Esto sí. Ah, no, sí, tengo 800, parte. Uf, cómo empieza a subir aquí de precio todo, chaval. Bueno, tengo un poco más de defensa ahora. Tampoco quiero estar atascado ya un puto bot. Claro, pero ahora lo que uso... Bueno, me quedan dos. Claro, es que como estés muy pegado, también te jode. Nuevo nivel. Espero pegar más, por lo menos. Hola. Krabby de mierda. Eres un Pokémon. Va, venga ya. Qué mal timeado, tío. Parte, ¡hijo puta! ¡No te vayas! ¡Ah! Vale. ¡Quita! A ver, que el boss no es difícil. Esquivándole estas mierdas. Pero claro, a veces no... No calculo bien las distancias. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!
Sí, hostia, creo que en cosas. ¿Y ahora va más rápido? Hola, ¿me puedo ir de aquí, por favor? Hijo puta, ¿eh? A mí que salte me da igual, pero... ¡Mierda! ¡Joder! ¡Al otro lado! Bien, buena esa ahí. Me ha caído. Te ha costado este, ¿eh? No veo que hayáis derrotado a mi chiquitín. El botín nunca será vuestro. He desbloqueado una nueva habilidad, doble salto. Ole ahí. Bien, bien. No puedo ver un juego de estos sin un doble salto. Este era chungo, ¿eh? Va a ser del principio. El boss este era jodido. Cuba del pescador. Entonces, tenemos aquí, por arriba también fuimos al mismo lado, es la cueva esta, pero, voy a ir a la zona que había por allí abajo, porque igual no hay otra zona para ir para allí. O sea, esto, porque se va juntando, espérate, muy mal. Y de paso me curo. Entonces, para ir para allá abajo era por aquí, me parece. Daga. Esto es por aquí. Era por aquí. Esta, vale, sí. El juego de la rata voladora. Pues vamos a ir por aquí. A ver qué hay. ¡Uy, mierda! ¡Hostia! ¿Qué me está tirando este? Está tirando mierda. Y paredes secretas aquí, ¿no? Pues no puedo hacer nada. Que hay cajas porque sí. Esto sigue bajando. Sigue bajando. Y hay un cofre. O sea que solo he venido aquí a por un puñetero cofre. Ah, no, para arriba. Arriba hay zona. Para aquí. No, aquí no. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Aquí tenemos zona. Joder, tío, me hacen mucha gracia los cangrejitos estos. ¡Hostia, qué cabrón! Que viene protegido. Tío, ¿cómo lo mato? ¿Desde arriba? Tampoco. ¡Ah, que me he muerto! Hostia, tengo que controlar más la vida, ¿eh? No me espano de nada. Hostia, mi... Casi el alma me ha enchupado. Venga. Ah, ¡qué dolor! Voy a subirme la vida otra vez. Voy a ir haciendo esto primero, lo de subirme el ataque, vida y defensa, y luego ya haré lo demás, lo de los críticos, porque lo de los críticos, estos son 1800, bueno, este lo puedo comprar, pero ¿y esto qué coño es? Aumenta el daño crítico un 25%, nada, me voy a juntar pasta para esto. Tengo que controlar mucho lo de la vida porque no se lo miran para ella. Deberíamos. ¡Curry! Claro, es que ahora es lo que decía antes, que ahora si quieres cambiar de personaje, estás jodido porque vas a tener un personaje sin habilidades a nivel bajo. Y aquí para dónde vas ahora, te van a reventar, básicamente. Dios, eso es una putada. Por aquí.
aquí. El rollo es, ¿cómo coño mato a este? O voy a pasar de él. ¡Ay, de pinchos! No sé cómo matar a aquel. Me cago en los putos pinchos, tío. O sea, los estoy viendo y me voy contra ellos. Es que parezco imbécil. ¿Qué tenemos aquí? ¿Portal o tenemos...? Voy a cambiar de personaje, quiero probar a esta. Es lo que digo, es lo que decía antes, que ahora está claro. Sí, tiene el nivel, pero no tienes las habilidades, con lo cual estás un poco jodido. Que lo vas, sí, lo vas subiendo ahora, pero joder. 1000 pavos, estos son 450. Es que tengo curiosidad por probar la de las aguitas. Esto sigue para abajo, no sé. ¡Pinchos! Mierda, no subas. Niña, baja para abajo. Vale, huerta. La puerta está cerrada, joder, qué obviedad. Mister Obvio. Y este también tiene el doble. ¡Hostia, qué pinchos arriba! ¡Me cago en! Joder, sé que ya. ¡Hostia! ¡Que hay mímicos también! ¡Hijos de puta! ¡Que hay mímicos! El problema de este personaje es que tiene un alcance muy corto en comparación con el otro. Hostia, que hay mímicos también, colega. Joder. Pero quiero la vendetta. Desde aquí no me das gilipollas. Hostia, pues saca bien de vida, ¿eh? No está mal. Joder, espérate, que ahora para salir de aquí voy a flipar. Voy a flipar ahora para salir de aquí. Bien, vamos a salir. Vale, puedo ir por arriba. Por los dos lados. Esto parece que sí, esto también tiene. Vente, Batman. No lo vi. Iba camuflado ahí con la mierda esa y no lo vi. ¿Y? Coño, qué hostiazo me ha dado, ¿eh? Hostia, tú. Ah, y esta no tiene las curas del otro. ¿Y esto va que vale? No jodas, que no tengo las curas del otro. Hostia, aquí voy a morir. Aquí voy a morir, lo sabemos todos. Uff, como si hubiera muerto, porque vamos. Esta zonita con pinchos no me está molando nada, eh. Pasa, ¿sí? Ahora. Vale. Hostia, vale, hay un cofre. Vamos a morir. Hostia, se ha muerto, chaval, si no puedo pasar. Joder. Vaya fiesta, ¿eh? Bueno, ahora solo tengo que ir recto. Tampoco pasa nada. Hay que recuperar almas. Me cago en la puta, tío. Es que estoy mirando para el enemigo y no veo los pinchos, joder. Me cago en todo. Es que le quitan muchísima vida a esta, ¿eh? Por eso decía que el otro es más equilibrado. Vale, estoy arriba. Joder, tío. Es que es una puta barbaridad lo que me están quitando con los puros pinchos. Es muy bestia. ¿Quieres subirte, por favor? ¿Y ahora por qué no se sube? Si antes subí sin puto problema. Vale, ahora no subo. Manda cojones. Pues voy por el otro lado. A la sopa.
Mierda, claro, ahora tengo otra vez los putos enemigos. ¡Corre! Porque aquí puedo ir por arriba, por la parte esta de aquí. Donde fui antes. Espera, 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 espera. Como estamos de oro 800, paso para abajo. Vamos a mejorarle alguna otra cosa. Igual me llega. Dios, que tengo que pasar por esto. Hacer 30% más daño a los enemigos que están por debajo del 30% de salud. ¿Y puedo comprar? Vale, si tengo que ir por orden. Oh, qué putada. Vale, a ver qué me encuentro por aquí. Vale, yo me estoy encontrando por aquí a un borrachuzo. Vale, que me ha cascado, ¿verdad? Sí. ¡Ey, colegui! Estoy harto del ejército, ¿sabes? Esto de estar todo el día recibiendo órdenes no es lo mío. Tiene una cara de genio. Mi primo me dijo que si me alistaba vería un mundo, pero ese MQTC no dijo que tenía que levantarme cada día temprano y que estaría todo el día recibiendo instrucciones de un almirante amargado. Yo quiero ser libre, navegar el ancho mar y sentir la brisa en mis barbas. Quiero beber ron, levantarme al mediodía y no volver a fregar la cubierta de un barco nunca más. Yo quiero ser pirata. ¿Por qué me miras así? Lo sé, no tengo mucha pinta de corsario, pero con un poco de ayuda seguro que lo conseguiré. Voy a ser el pirata más grande de todos los tiempos. Vale, Luffy, tranquilo. Solo necesito conseguir algunas cosas para ser un pirata. He hecho una lista, ¿quieres verla? Barba larga, no tengo. Garfio tampoco, ropa de pirata no. Lo de trapo, échame un cable, anda. Si me ayudas te estaré eternamente en deuda. ¿Me ayudas a conseguirlas? Sí. Vale, o sea, esto es una secundaria. Cuidado ahí. Cuidado. ¿Y llego hasta ahí arriba? Lo primero es eso. Es que estoy viendo que voy a morir. ¿Cómo me ha ido? ¿Cómo? Joder, que tenía un camino más fácil por aquí, vale. Es que soy imbécil. En mi casa lo saben. Y ya está. O sea, no hay... Por aquí, ¿no? Por aquí puedo pasar. Y por aquí supongo que iré. Hola, Soul, ¿qué tal? Esto lo tengo en mi listica. Te dejo, Lurk. Estaré eternamente en deuda. Veo que esta solución lo voy a coger un poco. Me cago en la leche, tío. Es que como te acerques un poco de nada. Hostia, espérate. Me voy a parar. Ah, pero aquí voy a dar a donde estaba antes. Olvídate. Olvídate. Me voy de aquí. Ese camino más fácil es que este. Vale, entonces ¿qué me queda por revisar? Es que no puedo pasar por ningún lado. No tengo las llaves para abrir estas puertas. Con lo cual entiendo que aquí tengo que volver después cuando tenga la llave. Es que no veo más caminos. Porque allí voy a dar a la otra puerta esta. Yo entiendo que por aquí no puedo ir. Hostia, la almeja, colega. La almejurria casi me revienta. Uy, pero tío, ¿cómo van a reventar estos? ¿Cómo me ha ido eso? ¿Cómo me ha ido? Voy a curarme. Lo primero. Y debería ir a comprar más provisiones. No tengo nada. Hostia, estoy sin pasta. Vale, vámonos de aquí. Mierda, joder, tío, es que los putos pinchos. De verdad. Es que no los veo. Este sigo sin saber cómo coño se mata.
necesitaré un golpe fuerte o algo, seguramente. Hello there. Vale, por aquí este camino está descartado ya. Vale, entonces, para ir aquí, podemos ir por aquí arriba, donde fui antes, o puedo ir por arriba del todo, donde está el portal. No sé por dónde está el portal. Es que la putada es que me deja muy lejos, tío. Me deja súper lejos, sobre todo para la vuelta. ¿Quieres hacer el puente de una vez, tío? Es que eres un vago, eh. Porque sería una... Me cago en la leche, me cago en la leche. Hostia, me ha dado. Y el nota se queda ahí. Pues nada, tratamos de ver. A ver, véndeme cosas. Véndeme remedios de estos. Me da que la mierda de la antorcha esta, joder, farolillo. Me va a hacer falta en algún momento. Ah, bueno. ¡Oh, soy gilipollas! Que puedo hacer el doble salto ahí. No me ha salido. No sé por qué no me sale. Repetimos jugada. Porque la verdad es que con el doble salto lo puedo pasar perfectamente. ¡Ah, hombre! Ahí estamos. Ahora ya me gusta más el atajo. Y ahora aquí ya sigo para allá y listo. Ya estamos en la cueva del este, del pescador. Aún así, esto no pega como el otro, ¿eh? Porque el otro, estos me lo reventaba de dos golpes. Y este necesito tres. Otra cosa que no me mola mucho es que no te den vida los enemigos o los barriles. Pero al final los barriles no tienen ningún sentido. Si no te dan nada... ¡Hostia, un pollo! ¡Que ha explotado el pollo! ¿Ha explotado el pollo? Hostia, pero si sigues así puede que tengas que buscar a otra persona. Que es que la haga, tío. Si me revientan seguido, no puedo hacer más. Joder, tío, otro bicho otra vez. Que tirar por allá por recuperar las almas, si no, no hago nada. Joder, ¿en serio? ¿En serio?
que ya me ha pegado dos pescozones. Me quita un montón de vida, tío. Pero muchísimo, ¿eh? Ya estoy en la mierdísima. Como vuelvo al pollastre este, me va a reventar. Puta. Pues no tiene mucha lógica lo de los barriles rompibles. Si no te dan nada, no vale absolutamente de nada. ¿En serio, tío? ¿Qué ha pasado ahí? Nuevo nivel. Vale, subir de nivel también te curan la vida, pero da igual. ¡Hijo de puta! ¡Es un puto kamikaze! ¡Me cago en la leche! Es algo sabroso, vale. Esto sigue para arriba, no, no. Es un puto kamikaze, aunque te cubras, te revienta igualmente. Párate. Vamos a lo seguro, ¿vale? Bajamos aquí. Aquí el cofre. Me ha dado pasta, vale. Y aquí cambia, entiendo que cambio de zona. Sí, faro abandonado, ¿no? Me voy de aquí. Quiero seguir por donde estaba. Porque aquí esto o me queda toda la zona de abajo. Chao. Por donde estaba, por donde maté al boss antes. Te has pasado 20 pueblos, amiguiño. Pero te has pasado. Corre. No, que no hay mucha onda expansiva. Vale, aquí vamos para el faro. Entonces vamos para abajo de nuevo. Siento las vueltas que estoy dando, pero es que lo que hay. Este tipo de juegos no tiene muchos recovecos tampoco, pero joder, hay muchos caminos que seguir. Vale, vamos a ir por aquí. El pescadeitor. Vale, aquí podemos ir para arriba. Tenemos camino aquí. ¿Con un portal o es en otra? Vale, habilidades. 1000 y pico. Vale, si voy para aquí. Te vuelves invisible a los enemigos durante 15 segundos, hostia. Este ya son 1600, ¿sabes? Los ataques por detrás siempre son críticos, pero es que nunca pillo a nadie por detrás realmente. Joder, otra vez el pollastre este. Fuera. Ah, bueno, este nos inmola. O no le he dado tiempo, al menos. Vamos matando. Le quiero mis almas. ¡Eh! Tengo cofre abajo. Tengo cofrecito abajo. Y he visto algo saltar. Una anguila o algo a un pececito. Que supongo que me hará daño, claro. A ver si no. Puede ser de otra manera. Vale, por arriba es el camino natural.
se me acabó la magia. Vale, vamos para arriba, para abajo, vamos para arriba primero. Me cago en Dios, chaval, alguien vino un poco envenenado, ¿eh? Voy a frenazo pegado. Vale, se ve para arriba. ¿Tenemos el faro? No, seguimos. Tenemos zona. Zona normal. Claro, y aquí también puedo bajar, tíos. Que ya empezamos. Ya empezamos. ¡Me cago en! ¿Esto es un boss? ¡Oh! No, es un miniboss. Porque tiene mini barra de vida. Que la verdad es que se lo estoy petando bastante fuertemente. Bien, vale. Cojonudo. No ha sido muy complicado. Cofre. ¡Ay! Yo no quiero saber nada de los pollos. ¡Hijos de puta! ¿Dónde estás? ¡Ven para aquí! Ah, este. Sí, sí que se molan, sí. Me cago en la leche. Vale, vamos para aquí, que hay aquí un cofre. Está aquí. Vale, si vamos por aquí, vamos para. Vale, uniremos esta zona de aquí. La tenemos. Pasillo allí abajo, por cierto. A la parte de arriba, que no lo he visto. Que imagino que unirá con esto, ¿no? Se va a unir esto, seguro. ¿Ves? Aquí unimos la zona esta. Que es donde estaba el pollo de mierda. Este que me reventó antes. No, aquí estuve. O no, no lo sé. También estuve. Vale, sí, ves, se me han unido las zonas. Entonces, si voy por aquí abajo, también tengo que unir la zona a esta. ¿Entiendo yo? Ah, pues no. ¡Ah, mira! La llave. La llave que me hacía falta para la otra zona. Vale, ya la tenemos. Guay. Aún así, hasta que no acabe esta zona, no voy a volver. Voy a tener la llave ahora. La otra zona la odio. Vale, voy a seguir por aquí. Bueno, por aquí creo que no. Es que el problema de este personaje, claro, como tiene tan poco alcance, como me engancha el pollo, vamos, me destroza, ¿eh? No llego, tío. Espérate. ¿Por qué no me hace el doble salto ahí? Me hace el doble salto, es que no puedo subir, no soy capaz. No soy capaz de subir ahí. No sé si es porque soy manco, que seguramente, o porque necesito algo más, pero no soy capaz de subirme ahí. Vamos por aquí. Vamos por aquí, que esto se unirá con esta zona. Hola, señorita. ¿Qué tal? Mierda. Tío, es que te rozan y te matan, joder. Aquí llegaré a la zona donde he muerto, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está el otro? Quiero mi vendetta. Joder, todo lo que me ha quitado.
Me tengo que subir aquí, tíos, que si no. Vale, entonces, si voy para aquí, no hay nada. Puta. Bien, he conseguido mis almas. Aquí tenemos dos caminos para abajo. Y aquí tenemos un cofre tocho. Me cago en tu prima. Mímico de los cojones. Espérate, voy a por aquí primero. Pum, pum, pum. Vale, bocadillo tengo. Joder, tío, en serio. Bien, vamos por aquí. Vamos por aquí. Aunque podría haber ido todos caminos hacia abajo. ¡Chucho! Vale, a ver estos que me cuentan. Hey, tú, amigo, aquí, rápido, échanos una mano. Acérquenos esa llave que tiene el chucho. O vamos, no estarías dudando de nosotros, ¿no? Que somos camaradas, todos somos víctimas de esta terrible situación. Pero vosotros no seréis piratas, ¿no? ¿Piratas nosotros? ¿Qué va? Somos unos pobres pescadores. Al final te está molando búfalos, sí. Lo que pasa es que tenía mejor alcance el otro, la verdad. Estábamos navegando en un ballenero cuando nos abordó el barco de Flora y luego esos soldados ingleses nos confundieron con piratas. Toda una terrible confusión. Venga, socio. Una pequeña ayudita y estaremos en deuda eterna con vosotros. Este húmero que tenemos no es de su agrado, pero tal vez consigas un buen fémur del bulboso. Suelte las llaves. Vemos que el chihuahua no sea vegano, estamos perdidos. Es que no me tienen pinta de soldado. Está bien, haré lo que pueda, no os prometo nada. Es que no me tiene pinta de... de que pueda soltarlos, pero... pero bueno. También el otro hacía más... notaba que hacía más daño que esta. Eso que esta ya le subió niveles, pero... vale, voy a empezar por detrás e ir por el de abajo. Sí, sí, el otro hace más daño que esta. Porque lo he notado con los cangrejitos pequeños. Que a los otros me los he cargado de dos golpes y con esta necesito tres. ¡Cuánto pincho! Bastón de caramelo. Esto suena. ¡Uf! ¿Cómo ha esquivado eso, tío? Pues estos, por ejemplo, necesito tres golpes. Con el otro necesitaba solamente dos. Vale, aquí llego a este cofre. Vale, sé dónde estoy. Que aquí ya tengo una puerta, por cierto. Ahí abajo. Ah, que no puedo bajar por aquí. Hostia, qué putada. Mierda. Mierda. Hostia, que me muero, tú. Joder, pero si estoy saltando bien... Segundo. ¿Y ahora dónde coño? ¡Joder! Es que me deja muy en cuenca. Tenía que haber ido para el de allí. Para revivir en aquella zona, pero bueno. Vale, la primera que puede ir para abajo. Sí, creo que ya voy. El pollo. El pollo yihadista. Vale, tengo 1000 almas con la tontería. Le puedo haber comprado algo. Abajo. Pues por aquí. Bueno, no hay nada.
Es que, en serio, tío, es que... Esto no me mola nada. Al más mínimo roce, estás jodido. Es que y además te saca un montón de vida. O sea, no te sacan poca, no. Te sacan un puto burrazo. Vale, ¿y ahora? Ahora, ¿cómo salto yo hasta allí? ¡Me voy a morir! Me muero. Obviamente. Es que lo veo súper lejos, ¿eh? ¡Ay! Nah, creo que por ahí no es. Voy a curarme. Es que tengo pinchos por todos los putos lados. Ah, vale, aquí es donde estaba la puerta. Espérate, voy a abrir primero la de allá. Y de paso me curo. Joder, sí, espérate, si lo he pasado de aquí, claro. Esto va a ser. Esto va a acabar en erótico resultado. ¿Ves? ¿Ves? Me tengo que comer un pincho y me tengo que comer el puto barril. Bien, viva yo. Estoy muriendo más en este juego que en el Dark Souls 3. O sea, ahí está el nivel. Ese es el nivel. ¡Toma! Me he comido la bomba en la puta cara. Y otra más. Hola, Sally, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joder, tío, la debilidad que me ha quitado, eh. Voy a por aquí. Pum, 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 pa' aquí. ¿Qué tal? Bien, tirandillo. Podría ir mejor, pero bueno, tampoco me puedo quejar demasiado. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vamos? Vale. Y... ¿dónde era? Por abajo. Voy a morir. Voy a morir y todo. ¡Joder! Me cago en el saltito este, tío. De verdad, qué asco. Vete, 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 vete. ¡No vengas! Joder, la vida, tío. Te quitan mucha vida, tío. Hola, Souls, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía. Verde. Si abro esta puerta primero. La puerta está cerrada, pero si tengo la llave. Tengo la llave. La conseguí antes. Sería esta, ¿no? La llave para aquí. Llave de la rata voladora. Pues esta. ¿Te das cuenta? O a lo mejor la tengo que usar. Tengo un ratito que luego me toca con revisión. Porque aún no estoy bien. Ánimo, tío. Ay, me cago en tu puta madre. Joder, la bebida que me ha quitado. Es que te mata cualquier roce, tío, en este puto juego. De verdad, qué suplicio, tío. Voy a comprar algo. Voy a comprar algo porque me están poniendo el... Es que no tengo más. O sea, esto es todo. No tiene... Sí, tiene para mejorar el ataque. Pero no tiene ni más defensa ni más vida. Hostia. Por eso me rentaba más el otro personaje. Es que esta ya va así. Me renta más este, tío. Aunque tengo que mejorarle casi todo el árbol de habilidades de nuevo. Pero este tiene más vida, tiene más defensa. Pues mira, me queda aquí, me quedan dos más. Más que he invertido la pasta en la otra. Aunque bueno, había en la tienda, había un rollo para lo de los puntos. Tengo que ver mejor este personaje. Me cago en la... Puñetera gallina inmoladora, tío. Vale, vamos allá. Es que la zona de los pinchos la odio, ¿eh? Es un asco. Vamos abajo. Pam, 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 pam. Aquí estamos. ¡Uy! ¿Qué me pasó? 20 pueblos. Este, ¿cómo metes? Que esto ya es otra historia.
te pega ya un poquito. Mierda, joder, Dios, que de verdad. Me voy a morir. Me voy a morir igualmente. Me va a matar este. Me va a matar este y ya está. ¿Sí? También tiene más alcance. Es que renta mucho más este personaje. ¿Esto lo tengo que usar aquí? No. Sí, sí, los pinchos aquí sacan muchísima vida. Es una locura. Y estoy intentando llegar a donde me curaban antes, pero está siendo complicado, ¿eh? Es que... ¡Me cago en la puta! ¡Uf! Al menos recuperé las almas, pero vamos, a veces va a volver al mismo sitio. Joder. Madre mía, las zonas de pinchos, tío. A ver, mientras voy farmeando almas, pero... Lo siento por la noche. No, para aquí. Yo debería saberme el camino de memoria. Se ve que aún no. Pum, vale, ahí a lo seguro. A lo segurito. Desde aquí no me llegas, ¿verdad? Vale, bien. Vete a tomar por saco. De verdad. Encima me dejas las almas allá. Puto cerdo. No, si cuando voy al modo hardcore, en plan, me importa todo, tres cojones, cuando me los cargo de una. Y bien. Es increíble. Si voy con cuidado, la jodo más. Bien, aquí tenemos lo de curarnos. Está aquí. Es que lo del mapa de allá arriba, regulín, también. Muy regulín. Bien, tenemos... Hostia, me puedo comprar esto. Me puedo comprar 1200, 1200. No me va a llegar para las dos. Vamos a mejorar el crítico. Este lo pillaré porque esto es relativamente barato. Y después va esta. Me encanta esta habilidad en inglés. Y luego tenemos la de la magia, pero es que la magia como no la estoy usando. Vale, a ver si abre esta puerta de aquí. Porque si no, no tiene sentido lo de la llave. Bien. Me abre un camino, pero no me... Abre el otro. Yo lo que quiero es salir ya de esta puñetera zona. Hostia. No. Bien. Ahora también tengo murciélagos que se inmolan, tío. Es que ya es lo que me faltaba. Joder, ya me están cobrando de más por abrir los atajos, ¿eh? 400 ahora. Antes eran solo 200. Me he dado un sándwich sabroso. Mierda, vos. Bueno, vamos, venga. Pa'lante. Hostia, Grim. Vaya, vaya, sois unos perseguidores insistentes. Tienes la otra parte del ojo de la serpiente, ¿no? Devuélvelo o el niño pagará las consecuencias. Suéltame, bruja. Mi padre te va a dar una paliza. Ve tus modales, mocoso. Tu viejo no está aquí ahora, ¿recuerda? No tengo tiempo para tonterías. Múrate, encárgate tú de esta escoria y consígueme el amuleto. Se viene Grim. Maldita bruja, ha vuelto a escapar. Y Hayet. Sed bienvenidos a mi nuevo y humilde campamento. No todos los días tengo la oportunidad de recibir a tan ilustres visitantes. Si no sabes ni quién soy. Lamentablemente, vuestra aventura terminará aquí ahora. Siento no poder mostraros mi hospitalidad otomana con una taza de Zai. Pero el olor de vuestra sangre me ha abierto el apetito, así que es hora de comer. Vaya Drácula más guapo. Verás tú cómo me va a poner este. Este me va a poner... del puto revés, lo estoy viendo. Sí, 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 me voy a poner del revés.
Agáchate. Ah, vale, ni agachándome, agachándome tampoco me vale de nada. O sea, tengo que saltarlo. Hostia, 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 hostia. Vale, también me tira mierdas. ¡Salta! Joder, es que no me da tiempo a saltarlo, tío. Ay, encima también me tiras mierda. Hola. Es chungo, Está siendo jodido, Cuidado, Quiero cubrirme. Esto no me mola. Esto no mola. Es que no cubre. No se cubre de los putos ataques. A ver, me queda algo por explorar. En esta zona. Buah, me queda por allá arriba todavía. También. Aún me quedan zonas. Me quedan zonas por mirar. El modo más rápido sería por aquí todo recto. Es que el boss... Madre mía. No sé cómo afrontarlo realmente. Vete a tomar por saco, tío. En serio. Vamos a farmear almitas o algo. Y conseguir habilidades nuevas. No hay zonas que no he mirado. Uf, cómo ha ido eso, tío. Nuevo nivel. Aunque con los niveles yo no sé si pego más. Sí, ataque 41. La puerta está cerrada, vale. No me vale esta llave para aquí. Y antes subí por aquí con la tipa y ahora con este no me sube. ¿Por qué? ¿Por qué no me subes? ¡Oh, hostia! No sé por qué no me sube ahora con... Bueno, antes está un poco disubido, Es que no se engancha. No se me engancha. Tengo que ir por arriba. Que quiero mirar la zona esa que me quedó ahí. Me da una zona yendo hacia abajo. La quiero hacer antes de seguir por aquí. Que si muero voy a volver por aquí, no pasa nada, pero bueno. Bueno, voy preparando para coge, que vaya bien. Igualmente, tío, gracias por pasarte. Vale. Vamos más para allá. Aquí está el Almehator. Almehator. Guay, no tengo... No tengo botis para el boss, ahora que lo estoy pensando. Tengo que volver para atrás también a comprarlas. Y no tengo desbloqueado el viaje rápido ese. No, tampoco tengo armas para desbloquearlo. Espera, ¿era por aquí? Bueno, más para arriba. Era más para arriba, ¿verdad? Bueno, por aquí se podía ir. Creo. ¡Oh, mierda! Me he caído. Tengo que volver. Me cago en la leche. ¿Por qué? ¿Por qué me odiáis? Juego de mierda. Déjalo bien, en plan hardcore, tío. Me los cepillo a todos aún. Me cago en los putos pinchos. Taza de té. ¿Cuánta pasta tengo? 600, voy a abrir el viaje rápido. Ahora que tengo almas, vamos a aprovecharlo. Que estaba aquí. El viaje rápido está aquí. ¡No! ¡Fuera, cabrón! Aquí la gente se inmola con mucha facilidad. Desbloqueamos por 400 y volvemos para aquí. Que tengo que comprar. Hay que comprar mercancía.
Este sigue sobao. Dios mío, hagas algo, amiguinho. Va a ser la hostia. ¿Qué pasa? Lo más que se lo puedo comprar, tres. Le metes de decir borradas como si fueran las solas. Hostia, 5.000. Me dice tanto el árbol de habilidades como profesionales como mágicas. De momento lo que me interesa es la vida. Poner botis para el boss, pero. Claro, es que si no puedo hacerle parry en los golpes. Es la historia. Hacerle el parry en el golpe. La leche, tío. Se tira a muerte, Por este lado fui, ¿verdad? Sí. Sí, hay un cofre, sí. Vale, entonces es por aquí. Me voy a curar, ya que estoy. Que me cure el viejo chocho este. Listo. Y volvemos para arriba. A ver si encuentro la zona esa que me falta. Yo creo que era por aquí. La puta almeja, tío. Esto era para arriba. Mierda, vampiro. Vampire. Vale, era por arriba. Pues sí. Pues por aquí. Abajito. Mierda. ¡Mierda! ¡Coño ya! Vale, he llegado. ¡Ah, es verdad que por aquí no puedo llegar! Es por arriba del todo. ¡Oh, me cago en la puta! Ya no me acordaba. Vamos, que lo que acabo de hacer no me ha valido de nada. Ok. No me ha valido absolutamente de nada lo que acabo de hacer. Nada. De nada. Voy a ir más para atrás. Me voy a volver a curar. Muy buenas, Katsuru, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenida. Vale, vamos por arriba. Y en vez de por donde he venido, tengo que ir para atrás. Por aquí. Mierda, los joder, tío, siempre me como los mismos bichos, tío. Pero siempre. Vamos aquí para arriba. Bien. Ahora sí que estoy en el sitio. Puedo pasarme toda esta zona de nuevo, pero no pasa nada. Esto está. Vaya, vaya del todo. Tengo aquí arriba para curarme, pero no voy a ir porque bueno, tengo 600 puntos. ¿Era por aquí? ¿O era por arriba? Es por arriba. Por aquí arriba. Sí, por aquí. Esta es la gallina suicida. Joder, qué hostia me ha dado, tío. Dadme armas. Y
Vale, entonces ahora pasamos esta zona de aquí. Vamos para aquí. Y tenemos por aquí... Espérate, aquí había un otras escondido, ¿verdad? Bien, tengo esta zona aquí. Esto es por donde quería venir. Que solo hay un cofre. O sea, tengo que ir... Vale, silbato de retorno. Bueno, no está mal. O sea, tengo que ir al boss sí o sí, ¿no? Sí o sí, no me queda nada más por aquí. Me falta llegar a aquel cofre que no soy capaz de llegar. Habría aquella puerta que no se me abre con esta llave. Y nada, tirar para el boss. No queda otra. Queda... Es el único camino que veo ahora mismo. Hasta luego la caja esa. Hostia, espérate, que igual la he tirado esta caja. Por aquí, por aquí también había más camino para abajo, ¿no? Esto, lo de las X estas, que hay aquí cosas enterradas, no lo entiendo. Pues necesito algo concreto. Me cago en la leche, no se te va. Necesito algo concreto para desenterrarlo. Esto tampoco vale para nada llegar hasta aquí. O no sé. Vamos a morir con erótico resultado. Yo no quiero gastarme las potis. Me cago en la puta. Hostia, chaval. No las voy a gastar igualmente. Es que este cofre... Este cofre es que está muy lejos para saltar a L. Muy, muy lejos. Lo más que aquí... Mamá. No, no voy a ir, no. Ah, prefiero por abajo. Sería más el camino, por lo menos. Bueno, vamos a curarnos y vamos a hacer el boss. Si no me muero antes. Es que te mueres con mucha facilidad. Demasiada. Tengo que conseguir mis almas. De regreso. Me va aquí, mano. Ven pa' aquí, majete. Cuidado ahí. Mis almas no estaban aquí. Están del otro lado, ¿en serio? Bueno, uff. Ha ido mejor de lo esperado. Mucho mejor de lo esperado. Voy a comprar. Vale, vamos a comprar la defensa. No me da. Vale, me queda poco. Voy a farmear. Voy a farmear. No me queda nada para comprarlo. Por lo menos llegar con un poquito más de defensa. Ven para aquí. Igual matándote a ti, ya amaño. No, no amaño. Carajo, además. Con este, no, tampoco. Ahora sí, 1200. Me voy a quedar pelado, pero va a merecer la pena. Voy a hacer un intento de prueba. A ver si le puedo parar los ataques. Pues total, no tengo casi almas, me da un poco igual. Entonces quiero probar eso. Pum, 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 para abajo. Así tampoco me gasto. Joder, hostia, que ya me acordaba yo de este. Ah, mierda. No acordaba de este, tío. Hola, señor Dracul. Vamos allá.
Entonces, vale, me hace este ataque, me lo como. No puedo parar, Tengo que hacerle doble salto, seguramente. Con doble salto seguramente sí que pueda. Con doble salto, sí. Vale, entonces igual no es tan complicado, Igual no es tan complicado como creía. Doble salto igual lo amaño bastante bien. Hostia, qué cosa. Entonces lo voy dando poco a poco. Y ya está. ¡Ay, que estoy muy lejos! ¡Ah! Tomamos de vida. No quiero tomarme potis. ¡Ay, que me lo como! Este me lo he comido por gilipollas. Por ansias. Este me lo he comido por ansias. Esto ya no me acuerdo qué coño hacía. Vale, ya me está cambiando los patrones, tío. Me quito muy poco, ¿no? A ver, coño, que me he pasado el Hollow Knight, tío. O sea, me tengo que pasar esto, sí. ¡Ay, que me lo como! ¡Uf! ¿Cómo me ha ido eso, chaval? ¿Cómo me ha ido eso? Hostia, eso no mola, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. ¡Joder! ¿En serio? ¡Hostia puta! Vale. La cosa ya se está poniendo más hardcore, ¿eh? Ya se está poniendo la cosa... ¡Mierda! Vaya, estoy sin curas, tío. Estoy... Oh, tío. Vale, se ha puesto la cosa muy loca al final, ¿eh? Muy loca. Tengo que volver otra vez a comprar cosas, tío. Pereza. Bueno, he llegado lejos, he llegado bastante lejos ahora. Bueno, el dinero en teoría tengo. Pero claro. Me toca mucho la moral tener que ir cada rato. Y para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y solo llevar 3 pociones tampoco ayuda. Pues es que sigo sin saber para qué coño es esto. Es que tampoco sé para qué coño es esto. Son 1500, tío, no quiero gastar para nada. Lo bueno que este me deja al lado del lobos prácticamente. Vale, paso número 1, recuperar mis almas. Paso número 2, que me reviente el tonto poller este. Dame pa' aquí mis almas. Cabrón. Toma, hostia. Es que esa de la has merecido. Uf, cuidado que aquí me da. ¡Ah! Por gilipollas. Eso fue por ansias. ¿Qué si le doy esa?
Además le corto el ataque, ¿no? Lo que acabo de ver. Vale, venga que ya va casi mitad de vida. ¿Te puedo cortar los ataques? No, ¿verdad? Me voy a poner debajo. Porque si me pongo debajo, no me da. Uf, cuidado, 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 que esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Mierda, tío. Este sí me da. Este si me pongo debajo, sí me da. ¿Ves? Este sí. Mierda. Por curarme. Ahora no llego. Mierda, 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 mierda. ¿Dónde está ahora este? Quita. ¡Cabrón! Joder, tío, es que no le doy. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no le doy? Hacer así. Vale, me queda uno. Un remedio. Y a este le queda media vida todavía. Es un coñazo tener que darle en el puto aire, pero bueno, es que es lo que pide el boss. Vale, voy a aguantar un poquito más lo de la vida. Mierda, no le he dado, ¿verdad? ¡Corre! Es muy random, tío. Mierda. Venga, que casi está, joder. No puedo fallar ahora. Es que estoy ya sin pociones, tío. Estoy ya sin potis y... Uf. Esto va a ser jodido ahora. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Casi la cago! Y está a nada. Está a tomar por culo. Otra vez el pixel. ¡Ay! ¡Madre mía! Ha sido duro, ¿eh? Ayir, esto no es posible. Lo siento, Flora. La noche me dé cobijo y las sombras se ríen de mí. Has conseguido una nueva habilidad Impulso. Lo que necesito para llegar al cofre, seguramente. Esto es el Dash, ¿verdad? Un Dash ahí guapo. Esto no puedo hacerle nada, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? ¿Cómo que he muerto? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué ha pasado? Hombre, no me jodas. ¿Cómo que ha muerto? Hombre, estamos de puta coña. ¿Cómo se usa el impulso? Ah, mira, ¿ves? Ahora sí que tengo un mini dash. Pero... Hola, Macarra, ¿qué tal? Has llegado justo cuando he petado al boss. Esto es otra cosa, hijo mío, Macarilla. Esto parece un velatorio. Solo faltaba el que va paseando las pastas y el café. ¡Qué mal trabajo! ¿Cómo? ¿Me han dado el... ¿No me han dado el boss por completado? ¿No me lo han dado por completado? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Pero si lo he matado? ¡Hostia! Vaya bugazo, ¿no? Del juego. Pues debe de ser un bug, porque vamos, me lo acabo de petar y he muerto. Porque sí. O sea, he pasado para allá y me han matado. Porque le ha dado la puta gana al juego. Y estoy sin pociones encima, ¿sabes? O sea, me parto el ojete. Me parto el culo. Mira, ya me está dando. Hombre, no me jodas, tío. Es que venga ya. Mierda. Es que estoy muertísimo.
Pero es que lo he matado, Chris. Y se me ha bugueado. No sé qué coño ha pasado. Que se ha muerto el tío. Se me ha quedado el boss ahí, en medio de la pantalla. A lo mejor tenía que hacerle algo, yo qué sé, pero... Pero es que estoy sin pociones, que es el problema que tengo ahora mismo. Que estoy sin putas pociones, ese es el problema de todo esto. Que una vez le pillas el rollo no es chungo, pero es que necesito pociones. Sin ellas no llego. Quitamos energía de cada casta. Sí, sí, es una puta animal. Y tengo el personaje mejorado. No te lo pierdas. Que lo tengo. Joder, tío. Es que no me lo paso. Así no me lo paso. Así no me lo paso. Uah, estoy muerto. Me fui para el lado que no es. Pero me parece muy injusto lo que me acaban de hacer. O sea, es muy injusto. Que me hayan dado el boss por no completado. Después de haberlo matado. ¿O le tengo que hacer alguna movida? O no lo entiendo. Ahora, claro, ahora tengo que ir a comprar. De nuevo, joder, tío, en serio. De nuevo pociones y volvérmelo a pasar. Es que no tiene puto sentido. Cago en la leche. Que no es complicado una vez le pillas los patrones, pero joder, tienes que estar muy al loro de muchas cosas. Abajo. Bueno, es que me ha parecido súper injusto, tío, eso. Qué justo ha ido, tío. Ha ido súper justo. Luego tampoco les puedes hacer parries a los bosses. Eso tampoco mola. O sea, ¿para qué está esa mecánica si no la puedes usar contra los enemigos tochos? O sea, no tiene puto sentido tampoco. ¡Mierda! Joder, por ansias, tío. Es que me caliento. Aliento y pasa lo que pasa. Mierda. Urre. Mierda. Tengo que poner un sitio donde no me dé. No estoy desconcentrado. ¡Venga ya! Darle más dos hostias, como mucho tres, y para atrás, Me recuerda un montón este boss a las mantis del Hollow. Tiene unos patrones muy parecidos a ese boss. Pero me llevo. Sí, tengo. Pero es que gasta magia. Gasta magia. Mierda, joder. Gilipollas, tío. A curar, tío, porque estoy en la mierda. ¿Eh?
las potis tampoco es que curen demasiado. Esa es la coña. ¡Mierda! ¡Uf! Joder, tío. Es que hasta eso me quita un montón. Hostia, que estoy sin... Ojo, que estoy sin cacharros. Estoy sin cubatas. ¡Mierda! ¡No puede ser! Voy a morirme al final, ¿verdad? Si me lo paso, va a ser un puto milagro de Navidad. Estoy sin potos. Estoy sin nada ahora mismo. Me lo he follado. Hala, venga. Ya, pero ahora a ver si se me vuelve a buguear o qué cojones. Vale, esto ya lo hemos visto. Me dieron el impulso. Que por cierto, ya lo estaba usando. ¿Ves? Fue un bug. Sí, señor. Fue un puto bug. Mira ahora cómo me deja. Joder, tío, manda cojones, Sí que fue un bug, sí. Porque antes se me quedaba el boss ahí, no explotaba. Y... claro, no me dieron el trofeo tampoco. Yo tengo que volver a comprar, mierda. Vale, con esta habilidad... no, creo que no voy a poder. Ah, sí, mira, la puse en el aire, sí, puedo llegar. Te estaba poniendo a prueba, pues... ahora sí que igual llego al cofre ese que me falta. Igual sí. ¿Qué pasa? Que ahora no sé para dónde tengo que ir. Porque tengo... vale, me queda camino para allá arriba. Sí, para el faro. Puedo ir para el faro. Puedo ir a por el cofre que me queda allí. Pero para ir por ese cofre tengo que ir todo por arriba. Es un camino largo de cojones. Es que el único camino que puedo seguir es el del faro ahora mismo. No puedo hacer más. ¡Uy! Botón equivocado. Es el R1, no el L1. Vale, entonces, si voy desde aquí, tengo que ir para abajo. Vale, voy a intentar cazar ese cofre. Vale, nivel 11. Este es durillo, pero no da mucho problema tampoco. Solo tengo 850 almas. O sea, me he cargado un boss y no me han dado prácticamente nada. Vale, lo primero. Ir a aquí arriba al verde. Por si me muero, reaparecer aquí. Eso ya es lo primero que voy a hacer. Tampoco puedo comprarle nada. Creo que no puedo comprarle nada. Bueno, sí, puedo comprar esto. Puedo comprar esto. No, esto no. Voy a comprar solamente esta. Pero no la voy a comprar. Quiero esto. 1400 pavos necesito. Así tengo ya todo el ataque. Vale, pues seguimos por aquí arriba, por donde la gallina suicida. Sí, señor. ¡Hija puta! ¡Qué cabrona, eh! ¡Hostia! Que también me da colgado. Cabrona. ¿Tú este te lo llegaste a pasar, Chris? Por arriba. Era por aquí, ¿verdad? ¡No! Me he pasado de salida. Me he pasado de la salida de la rotonda. Por aquí. Es por aquí abajo. Vale, entonces, ahora
tenemos que hacer el doble salto más la mierda esta del dash que lo hace en el aire, con lo cual fuera. Falta un murciélago. ¿Cómo me ha ido ese? ¿Cómo me ha ido eso? Lo suyo sería primero traer a este de aquí. Es que... a la mierda. ¡Ahí voy! ¡Ah, que no llega! Muy bien. ¿Tampoco llegas? No me toques los huevos. ¿Cómo no vas a llegar, tío? ¿En serio? ¿Cómo no vas a llegar? Tiene que llegar a cojones. O sea... ¡Ah! Mira si llega. ¿Por qué cojo? Matraz biliar. A ver, ¿qué es esto? Aumenta la magia un 25% durante 90 segundos, pero disminuye la energía por golpe. ¡Ah, coño! ¿Qué estoy que...? Aquí está. Este es un contenedor de vidrio. O sea, esto no vale para nada. Canino. ¿Y los dientes estos? Tampoco... Vale, entonces tengo que ir para allá arriba, o sea, tengo que ir de vuelta. Tengo que ir de vuelta, entonces, vale. Volvemos. ¡Ay, coño! Dos pinchos, tío. Qué poco voy a echar de menos a esta zona, Muy poco. Bien, entonces ahora seguimos para arriba. La cueva del pescadator. Y por aquí llegábamos al faro este. Cabrón. 1800 de oro. El oro me va bien para comprar potes. Sigo pensando que los barriles o las cajas deberían de dar vida. No siempre, pero sí de vez en cuando, porque es que si no, es una mierda. La gallina, la gallina, la gallina suicida. Oye, que hay otra. Casi me la como. Casi me la como con patatitas. Si tiro por aquí, voy. Es que... no sé. Hola, aquí no había estado. Aquí no había estado. Vale, necesito... eran 1400, cojonudo. Vamos ya, full daño. Bien. Aunque por aquí entiendo que hay más por esta zona, porque no hay como dibujo de pared, ¿no? Es como si en el mapa no hubiera pared del todo. Oh, voy a echar un ojo antes de ir para el faro este. Pum, pum, pum. Vale, estamos abajo. Es que por aquí yo creo que he venido. Uy, gallina, gallina. Inmolación. ¿Ves? Sí, sí, puedo seguir, joder, mira. A ver, puedo seguir. Claro que puedo seguir. Vale, por abajo también, teoría. Vale. Bien, pero aquí voy a dar al... ¡Ah, no! ¡No es... ¡Ey! Que me has tirado una daga, cabrona. Vale, esto me sale a otra zona. Me debe ser un cuarto pequeño, porque está al lado... Bueno, no, esto sigue para arriba. Mierda. Vale, tenemos un cofre. Con pasta. Eso siempre se agradece. Y esto me da que voy a salir a la zona esta del faro. A la que tenía que ir antes, pero no quiero entrar aún. Faro abandonado, sí señor. Vale, nada, para atrás. Quiero hacerme esta zona al completo. Y aún me quedan zonas por mirar.
A ver, el juego está chulo, pero hay cosas muy mejorables. Lo de la vida, que no te den vida en los... Hostia, mira lo que tenía ahí. Que no te den vida con las cajas y eso no mola. Los enemigos te sacan mucha vida porque sí. Hay cositas mejorables. Está chulo, pero hostia. Hueso sabroso. Vale, esto era para la quest del chucho. ¿Dónde coño estaba el perro ese? En una de estas de ahí abajo. En una de esas habitaciones de abajo estaba el chucho este. Pero liberar a esos tíos no me... Mierda, la puta gallina suicida, tío. Estaba en una de estas de aquí abajo. Pero primero voy por aquí. Hay más blanqueo por aquí. A ver, ¿para qué llevas tú? Acantilado de los vientos, nada, zona nueva, no quiero ir. Y por aquí abajo ya estuve. No hay nada. Aquí había un cofre, me parece. O un mímico. Vale, vamos a hacer la quest esta. Yo no los liberaría, pero... No sé. Una enemiga desprevenida. No sé si era aquí o en el lado abajo. Esta, mira. Ahí está. Has dado hueso sabroso. Amigo, lo conseguiste. Venga, rápido, danos las llaves. Es que no, no me fío yo mucho de estos, pero bueno. Vamos a... Igual es una... Alguna quest de trofeo o algo. ¿Ves? Me la han liado. O sea, que ya lo estaba viendo venir. Ojos de puta. Eso dolió. Maldita sea, señor. Pero todo mi... ¿Me cago en la leche encima? ¡Me han mirlado la pasta! ¡Hijos de puta! Hostia, ¿y ahora dónde? Ahora sabéis, claro, ahora no estarán. Se han llevado mis 2000 pavos, tío. En serio. Sabía que no tenía que liberarlo. Es que... Soy gilipollas. Cago en la puta, tío. 2000 pavos a la mierda. ¿Y yo con qué me he comprado yo las pociones? Tengo que volver a hacer pasta. Porque si supiera que están en algún sitio, iba por ellos y le escaneaba. Pero... ¿dónde coño está? Pues nada. Vale, vamos a ver. Esta zona, yo pienso que ya está, ¿no? Cerrado, cerrado. Esa llave no la tengo. O el pescador. Vale, por allí arriba tengo dos caminos también, así que vamos para ahí. Mierda. Nuevo nivel. Uy, nivel 12 ya. Es por otro lado. Acuérdate, Dani, de las gallinas locas. Esto es más para arriba, pero es por aquí. Parece. Vamos a cargarnos la gallina. Por culo. Queda pasta también. Por aquí podía subir, ¿no? Ah, no, por aquí no puedo subir. Es verdad. Mierda, espérate. ¡Ah! Lo que quiero hacer es... No, no me da. No me da para hacerlo. Pero puedo hacer desde otro lado, me parece. ¿Qué lo puedo hacer? Hostia, ¿no? Yo no subí antes por aquí. Yo antes subí por aquí, ¿verdad? No era por este lado, fue por este. Yo antes no subí por aquí. Bueno, subir no, bajé por aquí. Ah, pero bajé... Ah, por aquí. Ahora me vengaré de ti. Aquí llego perfectamente.
Aunque bueno, ahí arriba ya es la zona del faro, pero bueno, es la única zona a la que puedo ir ahora mismo. Puedo ir para atrás para reunir, para juntar el camino por el que vine antes. Quedaría por esto, un poco más para adelante. ¡Un Michi! ¡Un Michi! ¡Ay, que me hace daño el Michi! ¡Hijo puta! Pensaba que podía hablar con él. No, claro, soy un puto ratón. Vale, aquí hay un cofre. ¿Dónde está el cofre? Ahí arriba, ¿cómo me gusta ahí arriba? Por donde el Michi, ¿verdad? ¡Eh, Michi! Que te voy a poner a andar. Más ya tiene cara de hijo de puta, ¿eh? Joder, salta encima, cabrón, ¿eh? Cabrón. Que total me lo voy a tener que volver a cargar porque esto sale aquí. Mira, aquí no estuve. Bueno, sí. Bueno, sí. Esta es la zona de antes. Espérate que la he liado. Espérate que la estoy liando. Encuentro oral. Punto de amarre. Vale, he liado. Tengo que darle a la caja para arriba. Eso es. Aquí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, voy por aquí. La puerta está cerrada. Iros a la mierda. Más putas puertas cerradas, tío. Vale, gato. Vale, entonces ahora entiendo que esto es por aquí y llegó al cofre, ¿no? Mientras tanto. Joder, una rata araña. Tengo hambre. Espera que Short Fuse encienda la hoguera. Veo la triba, quiero comer algo. Te he dicho que estamos en ello. Tengo mucha hambre. Ya sea, Short Fuse. Cuando encienda rápido este fuego, me va a explotar la cabeza. Deberíamos abandonar al crío, así iríamos más rápido y tenemos que aguantar sus pataletas. ¡Guau, la vida está ahí! Está el Jürgen, vamos, se cascaba a tres, por lo menos. Una vez estoy de acuerdo con el medio metro. Sin faltar. Si os vais a abandonar, mejor dándolo a mí, seguro que está delicioso. Pedí 8 dedos. ¿Y cómo una rata llegó a convertirse en una araña? O sea, ¿hubo ahí folleteo interracial? Fuera es la capitana y ya se ha dicho que necesitamos al crío vivo y sin un rasguño. La afilada, ¿oíste? Ahí está Fatso, el primer boss del juego. Yo voto para abandonarlo, ya tenemos a Short Fuse, no necesitamos otro niño. Que sigo aquí. Mi hermanito tiene razón, tanto Jerigel no va bien para la piel. ¿Desde cuándo se votan las decisiones aquí? He dicho que al crío no se toca un pelo y es mi última palabra. Ya basta, que alguien le dé un mendrugo de pan al enano. ¿Que le demos pan a Short Fuse? No, idiota, que le deis pan al niño. Esto es rodeado de inútiles. Vale, esto es un portal. Pero sí, tengo pasta para abrirlo. Efectivamente. Vale, ¿cómo coño llego a este cofre? Con esto. Igual es con esto. Tengo un plan infalible. O sea, el plan infalible se acaba de ir a la mierda, ¿vale? Pero fuertemente, además. ¿Cómo coño llego hasta allá arriba? Ah, por aquí. No sé llegar hasta allá arriba. Pero por aquí no me puedo apoyar. Mi plan infalible se ha ido a la mierda, ¿eh? Pero fuertemente. Se ha ido muy a la mierda. Porque esto tampoco me vale de nada. A ver, que el plan era bueno, ¿eh? Que conste. El plan era cojonudo. Claro, ahora tampoco puedo ir por aquí. Porque esto está bloqueado con esto. Vale, entonces, si tiro esto para aquí, va a caer ahí sí o sí. Pues nada. No sé cómo pillar esto. No sé cómo avanzar para arriba. Así que yo tiro para adelante. Almacén de Molly. Esto
también por esto moderna. ¿Aquí también me van a poner del revés o estos de colegio? ¡Señora! Hola, señora. ¿Dónde vas, chiquillo? No soy niño, señora, soy mayor, pero he tenido algunos problemas de crecimiento. Disculpe, con estas gafas lo veo un poco borroso, pero no parece usted muy fornido. Buenas tardes tenga usted, aunque lo de buenas es un decir. El viento sopla con fuerza en esta época del año. Cualquier día de esto se va a llevar las vacas volando. Os estoy tejiendo o empujando a mi sobrina Molly. Esa chica siempre va muy destapada y no hay manera que se abrigue. Por desgracia me estoy quedando sin lana. ¿Sería usted tan amable de conseguirme un poco de lana para terminar la bufanda? Si me trae bastante lana, podría tejer también una bufanda para usted. Con su tamaño no creo que necesite demasiada, si me permite el comentario. Ya hablé con el cachondeo, señora. Veré qué puedo hacer. Estoy sin pasta, ¿verdad? Sí. Estoy sin pasta para comprar los ovillos que necesitaba. Y, ojo, cofre aquí. Por cierto. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Pero es que me cago en la puta. ¡Hostia, que me he caído! ¡Míralos! ¿Estos son los hijos de puta que he soltado? Sí. Son estos. El ballenero llegó todo borracho. Vaya por donde, amigos, relajaos un poco. Por favor, no le digas a Flora que nos habéis visto. La capitana tenía un mal carácter. Esta bodega es terreno sagrado. Mi compadre Dean, antes de pirata, era capellán. Y Dean dice que estos barriles son obras del señor. ¿A que sí? ¿Por qué nos quedas un rato, amigos? No me extrañaré que sea otra timidez de Flora para hacernos perder el tiempo. Pero estos son los que liberé, ¿no? Comenzándolo bien, también podría ser los piratas más netos del mundo. Sea como sea, no nos vamos a quedar aquí para comprobarlo. No, no son los que he liberado. Quiero recuperar mi oro, cabrones. Qué grandes. Qué putos cracks. Vale, mira, según por aquí. No por una burbuja. Vale, necesito esta caja. ¡Mierda! ¡Mierda! Y como la empujo ahora yo pa... Ah, que me puedo meter por ahí abajo. Vale, vale. Está bien. Vamos al desván. De la tita Molly. Botella de leche. ¿Para qué sirve esto? Aumenta la salud máxima en 50%, pero... Vale. Supongo que será para siempre, ¿no? No entiendo. Zonas así tranquilitas de vez en cuando vienen muy bien. Conseguido taza de té. Esto tampoco sé para qué sirve. Restaura. Ah, vale, restaura la magia. Vale. Ya, ¿y cómo llego yo hasta ahí arriba? O sea, no tengo. No tengo para llegar hasta ahí. O sea, no puedo llegar. Es que hay cosas que no sé muy bien cómo coño se llegan, tío. Dejando aquí cofres por todos lados. He dejado ya dos cofres. Hay un camino para hacia arriba. O sea, a suyo le meto una cimbrada. ¡Hola! Esta es la que va medio en pelotas, ¿no? La de la bufanda. La puerta está cerrada. No puede ser, tío. Es que tengo que ir para aquí abajo. ¿Dónde era el otro camino aquel que había visto? ¿No era por aquí? Debe ser ahí. Aquí hay muchos caminos cerrados y muy pocas llaves. ¿Me dieron una? Poco más. Señora. Pues nada, para abajo que vamos otra vez.
Y luego se me acuerdo dónde estaba el camino aquel que había visto para seguir avanzando. Pude haberme quedado por allí, por cierto. Yo creo que es ese. Esta habitación de aquí, de este lado. Pero es que no me acuerdo. Sé que dije, por aquí no voy. Pero es que tampoco veo una zona... Sí, es por ahí. Es por ahí, sí. Tiene que ser por ahí, o sea, no hay otro camino. Es por abajo. Por abajito. Dámelo. Quiero recuperar mi puto dinero, tío. 2000 pavos a tomar por culo. Espera por arriba. Las ventanas de los vientos. La puerta está cerrada, no puede ser, tío, que no hay camino. Hostia, ¿por dónde voy a ir entonces? Tendré que conseguir uno de esos cofres y adestrar la llave. Es que tengo ya tres puertas cerradas. Esto o por aquí, únicamente. Pero es que tampoco veo zona para avanzar, ¿eh? Donde estaba el boss está cerrado. Hostia puta. Pues o están las llaves en esos cofres. O no veo yo forma de... No veo yo forma de avanzar, entonces. A ver, espera. Por ahí arriba no llegaba este cofre, no sé cómo se coge, este tampoco. Por ahí arriba no puedo pasar. Por ahí no puedo pasar porque hay una puerta. Buena fiesta. No sé, no sé por dónde coño tengo que ir. No, eso sí, voy por aquí, ¿verdad? Por aquí voy mejor, porque además tengo el punto de guardado, ¿eh? Y llego lo mismo al mismo sitio. Mierda. Se me mola. Puta. Vamos a guardar. Esto guardar. Vale, no he guardado. Pues nada, gente, lo voy a dejar aquí. Mañana sigo. Joder, ya 2 horas y media, chaval, como se me ha pasado. Así que nada, gente. Gracias por estar ahí. Y mañana seguimos. Hasta mañana, chao.